Good afternoon, children. Let's start with class number 3. ¿Te la muestro? Mira. This is class number 3. First of all, we're going to work with a book. So open your book, page number 30. ¿Y qué encontramos en la página 30? A ver. Ajá. Look, remember these children from the book? Yes, they are Matt and Jenny. And where are they? ¿Dónde están? ¿Qué negocio es esto? Sí, they are in a toy shop, en una juguetería. Vamos a leer y vamos a escuchar a ver qué compran. Presta mucha atención. Vamos a poner la fichita. Ahí está. Así escuchan bien. Ready? Okay. Here it goes. Unit 3A. Exercise 1. Listen and read. True or false? Matt and Jenny are in a big shop in town. This shop is fantastic! Excuse me, how much is that kite? It's £21.50. £21.50? Thank you. Excuse me, how much is this blue robot? It's £5. Great! Here you are. 1, 2, 3, 4. Oh no! Jenny? Here's £1, Matt. Oh, thank you. 1, 2, 3, 4, £5. Here you are. Thank you. Wow, Jenny, look at my robot. It's cool. Ajá. ¿Y qué entendiste? ¿Compraron algo? ¿Qué compraron? Preguntaron precios por dos cosas, pero en realidad compraron una. Sí, compraron un robot. ¿Y le pasó algo a Matt? ¿Qué le pasaba? ¿Le alcanzaba la plata? Ajá, no, no le alcanzaba. ¿Y entonces cómo lo resolvieron? Claro, Jenny le prestó lo que le faltaba. Bien, fíjate, algunas cositas que yo, esto que está acá, que es el precio en números, no lo tenés en el libro. Así que agregalo. El signito de Inglaterra no es pesos y no son dólares, son libras. Libras es, vale mucha, mucha plata, más que el dólar, más que el euro. ¿Sí? Y el simbolito es este que está acá. Es como una L con una rayita, ¿sí? Acá puse uno y acá puse el otro. Al principio de todo, Jenny preguntó el precio de ¿qué cosa? Sí, de un kite. Bien. ¿Y cuánto salía ese kite? Mira, quiero que subrayes. El vendedor le dijo, It's £21.50. ¿Subrayar? Toda esa oración. It's £21.50. Que si lo quiero poner en números, mira cómo es. 29,50 o punto 50. Es lo mismo. Y Matt preguntó el precio de un robot. Y el vendedor le contestó, It's £5. Y mira en números cómo sería, 5,00 o simplemente 5 solo, porque los ceros después de la comita o del punto no tienen valor. Ahora, una cosa que te quiero decir. Esta comita, que a veces es coma, a veces es punto, es indistinto, está representada por una palabra. Y esa palabra está en las oraciones que subrayamos. ¿Cuál es la palabra? Es la palabra pounds. Pounds
son lo que te conté antes, libras esterlinas, ¿sí? Que es la moneda que se usa en Inglaterra. Entonces, 29 pounds 50 es de esta manera y 5 pounds es de esta otra. Bien, ahora, mira acá al lado, hay unas oraciones. La primera dice, Matt is with Sophie. False, no está, la nena no era Sophie, es Jenny. Ahora la segunda dice, the kite is 50 pounds. 50 pounds, 50, no, así que le vamos a poner la F de false. Perfecto. Number 3. The cool robot is blue. ¿Era blue el robot? Yes, true. Le ponemos la T de verdadero, true. Y la número 4. The robot is 5 pounds. ¿Salía 5 pounds? Mira acá. Yes, is true. Entonces, este ejercicio quedó false, false, true, true. Dejamos el libro por un ratito y te quiero explicar esto. Hoy vamos a hablar de los precios. ¿Cómo se dice precios en inglés? Mira, acá yo ya lo puse resaltado. Prices, prices. Otra palabra que te tenés que acordar. Prices. Prices quiere decir precios. Y acá está el kite por el que preguntaron los chicos en la juguetería con su price, con el precio. 21 pounds 50. Y lo que te tenés que acordar, ¿qué es lo que te dije? Que el puntito se representa con la palabra pounds, que son las libras, ¿sí? Y otra cosa. Siempre adelante de un precio, vas a decir la palabrita it's, si se trata de uno solo. El robot salía 5 pounds. El puntito está representado con la palabrita pounds. Y siempre antes del precio decimos it's. A ver, ¿te animas a escribir todos estos prices en letras? In words, vemos, a ver cómo sale. Mira el primero, dice, it's 17, y el puntito que dijimos que era pounds. Entonces, este precio, si yo lo quiero escribir en letras, ¿cómo me queda? Siempre primero adelante, it's. Después el número, ¿te acordás cómo se escribe 17 en inglés? 7. Y después viene el puntito. Así que ponemos la palabrita pounds. Atrás del puntito hay cero. Así que eso es lo mismo que nada. No se pone nada. ¿Cómo se dice este precio en inglés? It's 17 pounds. Y el segundo, ¿me escribís en el chat? ¿Qué pongo acá? ¿Qué debería escribir? ¿Cómo pongo este price? En letras. Siempre primero, no nos olvidamos. Ajá, it's. Después, ¿cuántas? Yes, 7. Y viene el puntito. Así que ponemos pounds. How much is it? It's 7 pounds. Ah, acá ya tenemos números más grandes. Sale 35 libras. ¿Cómo lo escribo en letra? A ver, ¿alguien se anima? Ajá, siempre primero. It's 35. Ojo cómo escribimos esto. 35. Y no tengo puntito. Pero sería lo mismo. 35 qué? 35 pounds. Cuando no tengo nada, también va pounds. Sería lo mismo que poner puntito 00. Puede aparecer simplemente el número. Entonces, 35 libras es 35 pounds. Y 13,50
Ah, se va complicando, ¿eh? Hay que saber escribir bien los números, esto, si no va a fallar cuando lo hagamos en Zoom. Siempre primero, it's. ¿Cómo se escribía 13 en inglés? ¿Te acordás? Thirteen, viene el puntito, pounds, y después sigue algo más. 50. ¿Cómo era 50? Fifty. Entonces, ¿cómo nos quedó este? It's 13 pounds 50. It's 13 pounds 50. ¿Seguimos? Mira, 12 libras con 9. Ajá. ¿Y esto cómo lo ponemos? Siempre adelante de todo la palabrita it's. 12. ¿Cómo era 12? 12. 12. Viene el puntito. Pounds. 9. 9. It's 12 pounds 9. Muy bien. Y ya tenemos otro más. Ah, mira ahora, 20 con 99. ¿Ten más en el chat? Es difícil este, ¿eh? Mucho número. Yo mientras voy preparando, a ver, voy poniendo acá, que va a ser largo. Siempre adelante de todo dijimos, it's 20, yes, 20. 20, puntito, es la palabrita pounds, 99, 99, 9. It's 20 pounds 99. Ay, no se me ve, se me cortó demasiado. Demasiado grande la letra. Uy, mira, 16 con 80. A ver este, ¿cómo nos sale? How much is it? Siempre primero, it's 16, ¿te acordás? Sí, 16, viene el puntito, pounds, 80. Ojo con este número, que siempre se lo escriben mal. 80. Muy bien. Ay, mira ahora, 8,60. Escríbemelo, este es fácil. A ver cómo te sale, yo te espero. Dale, dale, dale. Sí, yo sé que ustedes escriben. A ver, yo voy preparando. Very good. Very good. It's 8. Puntito era pounds. Y después 60. 60. Muy bien. Excellent. It's 8 pounds 60. Y la última. 3,88. 3,88. Ay, a ver, ¿cómo ponemos esto? Ajá. Siempre primero, it's 3 pounds. 88. Oh, ¿qué hiciste? 80. A ver, me puse. It's 3 pounds 88. Entonces, acá tengo los prices. Acordate de la palabrita prices, que quiere decir precios. In numbers. Y de este lado tengo los prices in words, en palabras. Acordate, el puntito. O la coma, a veces aparece con coma, siempre es la palabrita pounds. Los ceros que están, si hay doble cero atrás del puntito de la coma, no se pone nada, ¿sí? Fíjate acá, pueden estar o pueden no estar.
¿Sí? Bueno, tienen valor. Ahora, si hay un número, por ejemplo acá, 50 o 9 o 99, hay que ponerlo, ¿sí? Otra cosa que te quiero explicar. Los chicos fueron a comprar a la juguetería. Y cuando uno entra y quiere preguntar el precio de algo, no dice, che, prices, no, no. Tiene que ser educado. Entonces, la frase que se utiliza para pedir el precio de algo empieza con excuse me, how much? How much quiere decir cuánto cuesta. Por ejemplo, how much is the kite? Si estoy preguntando el precio de un objeto solo. Código red, acordate. Entonces, excuse me, how much is, y lo que estoy preguntando, en este caso, the kite. Y el vendedor, cuando me va a contestar, me va a decir, is, y el precio. Por ejemplo, 21 pounds 50. Ahora, si yo quiero hacer la misma pregunta, pero en código green estoy preguntando por todo, más de uno de eso, digo, excuse me. How much are the robots? ¿Cuánto salen los robots? No uno en específico, en general. How much are the robots? Y el vendedor ya no nos va a decir it, porque yo pregunté por todos los robots. Me va a decir they are y el precio. En este caso, 10 pounds. Entonces, quiere decir que lo que vos te tenés que acordar es, primero, ser educado. Excuse me, ¿sí? Cuando voy a preguntar el precio de una cosa sola, voy a decir how much is. Y cuando me van a contestar, siempre me van a contestar con it's. En cambio, si pregunto por muchos, voy a usar how much are. Y cuando me contestan, me van a decir they are. Mira acá, empezamos con camera, una sola. Así que cuando pregunte voy a usar esto, cuando conteste voy a usar esto. A ver, ¿cómo quedaría entonces? Vamos a poner, no voy a escribir excuse me porque no me va a entrar directamente. Una sola cámara, quiero preguntar el precio. ¿Cuál utilizo, dijimos? Yes, how much is the camera? Excuse me, how much is the camera? Y cuando me contesta el vendedor, ¿qué me va a decir? Siempre adelante it's y el precio. En este caso sale 15 libras. ¿Cómo lo pongo? Como lo hicimos en la fotografía anterior. It's 15 puntito pounds. Entonces, excuse me, how much is the camera? It's 15 pounds. Ahora, fíjate que abajo hay cars, pero más de uno. Yo quiero preguntar cuánto salen estos autitos. Entonces, ya no puedo usar how much is. Tengo que usar el otro. How much are. ¿Cómo voy a decir? Excuse me. How much are the cars? Muy bien. How much are the cars? Y cuando contesta, mira, salen 42,70. No voy a usar it, voy a usar el otro, they are. Uy, y lo voy a poner en letras todo esto. No sé si va a alcanzar. A ver. They are 40. Acordate que 40 nos lleva U. 42. Ahí ya puse 42. Viene el puntito. Pounds. Y sigue. Porque atrás del puntito hay otro número. 70.
Entonces, ¿cómo quedó esto? Excuse me, how much are the cars? They are 42 pounds 70. Mira abajo, two watches. También, más de uno, voy a usar lo que me sirve para preguntar el precio para contestar de código green. ¿Cómo sería la pregunta? Excuse me, how much are the watches? How much are the watches? Y mira el precio, 77 libras con 16. Ojo, no puedo decir it's porque estoy en código green, así que voy a usar they are 77, ¿cómo es? Ajá, 77 puntito pounds y después tengo número 16. Hay que repasar mucho los números para este tema, ¿sí? Porque no podemos tener errores. Ahí lo subí un poquito. Muy bien. Seguimos. Ah, mira. Un plane. Uno solo. Ya no es más código green. Vuelve a ser código red. Fácil. Tengo que preguntar por este plane. ¿Cómo digo? Excuse me. Yes. How much is the plane? Entonces ponemos how much is the plane? Y cuando contesta, mira, 9 libras. Así que es código red. Adelante del price voy a decir it's 9 pounds. Atrás hay 00, así que no hace falta poner más nada. Ajá, una máscara. ¿Te acuerdas de esta mask del libro? También es código red. Así que me lo decís en el chat. A ver, ¿qué tengo que poner? A ver, te leo. Yeah, muy bien. How much is the mask? Y sale 22 libras con 30. Así que, código red, adelante va. It's 22. ¿Cómo es 22? Mm-hmm, yes. 22. Viene el puntito. Pounds. Y hay un número. 30. It's 22 pounds 30. ¿Te diste cuenta que 30 es muy parecido a thirsty, el de sed, sin una letra, sin la S? It's 22 pounds 30. Y por último tengo two skateboards. Si son two, es código green. Así que las que voy a usar ya son las otras. Mira cuánto salen, 99 libras con 50. Así que, excuse me, ¿qué pongo acá? Yes, how much are the skateboards? Y ahora que escribí todo esto, me parece que no me va a entrar acá. Estamos en problemas. A ver. ¿Cómo es? Código green empieza con they are. They are 99, viene el puntito, pounds, y no me va a entrar. Y sigue esto, así que atrás hay que ponerle 50. Lo voy a dejar así porque si lo cierro te va a desaparecer 50. They are 99 pounds 50.
Entonces, acordate, porque ahora en un ratito lo hacemos en Zoom. ¿Quieres preguntar el precio en código red? How much is? Y cuando te lo contestan, it's adelante y el precio. ¿Quieres preguntar el precio en código green? How much are? Y cuando te lo contestan, antes del precio hay que decir they are. Bien, te vuelvo a mostrar el aula virtual. Mira, acá están las plaquitas de look de cómo se ponen los precios en letra. Acá hay un tick rojo entre placa y placa. Acuérdate ahora cuando vayamos a Zoom. Y acá, cómo tengo que preguntar el precio en código red y en código green, lo que te acabo de explicar. Y después vamos a hacer esto. También dice, hay una página, dos ejercicios de la página 31 del libro, que los hacemos directamente en Zoom. Lo que sí te voy a explicar es el handwork. Mira, round up. ¿Te acuerdas round up? Esta nota sí vale, ¿eh? Así que esmérate para hacerlo. Te lo muestro. Haces clic acá. Pones que te lo muestre. Y mira acá lo que aparece. Tengo prices, precios en letras. Y tengo prices en número. Tenés que poner cuál corresponde con cada uno. Por ejemplo, lees la primera. Dice, it's 19 pounds 5. Busca cuál de todos estos es 19 pounds 5 y lo llevas al lugar correcto. Esa es la primera parte. La segunda es lo que te acabo de explicar. ¿Cómo preguntar el precio y contestarlo en código red? ¿Y cómo hacerlo en código green? Estas cositas que están acá son ayuditas. Mira acá, ¿te acuerdas esto cómo se llamaba? Uy, lo aprendimos hace un montón. Compás. Uno solo. Así que, mira acá, ¿qué vas a escribir? Tienes que usar todos los cuadraditos. Ay, ¿por qué, Débora, tantos? A ver, how much is. Y acá te voy a poner acá, algo. The compass. El compás. The, este, el que es T-H-E. ¿Sí? Y acá, recién pongo la palabra compass. How much is the compass? Y cuando vas a contestar, saco esto. Dijimos que adelante iba it's. Entonces, it's 7. Puntito, pounds, y acá entero va 64, ¿sí? Hay que usar todos los cuadraditos, vos fíjate bien. También tenés que preguntar por markers, tenés que preguntar por una calculator, y tenés que preguntar por estos clips, vamos a poner clips, no paper clips, directamente clips. Y después cuando terminás, pones terminar intento. ¿Sí? ¿Te animás? Bien. Vuelvo para atrás. Abandonar esta página. Y los robotitos. Hay audios para escuchar, para practicar listening. ¿Sí? Está el diálogo que vimos hoy en la juguetería, en the toy shop. ¿Sí? Y esto tiene que ver con numbers and prices. ¿Sí? Que en un ratito lo hacemos. Bueno, llegamos al final. Así que ten el libro preparado, ten la compu, ahora cuando llegamos a Zoom vas a actualizar y comenzamos con los tics rojos y con el libro. Dale, te espero. Bye.